De inmediato vamos a escuchar a una persona que es más que trabajador, una persona que vive innovando, que a través de la institución que dirige y que hoy dieron apoyo a este evento con el coro entonando el himno nacional y también con la banda de música para la entrada de cada uno de los clubes, y que en cada una de sus acciones está el apoyo al deporte y a la juventud. Vamos entonces a llamar al alcalde por Santo Domingo Este, el ingeniero José Andú. Muchas gracias. Buenos días. Primero hay que darle gracias a Dios. Gracias a Mercedes, presidenta del comité organizador, a nuestro senador Antonio Tavera, a nuestro hermano Radamés González, que está ahí también apoyando este torneo, a Rafael García, a Alejandro Miese, y muy especialmente a Freddy Muñoz, que está también ahí, y muy especialmente a Agustín Mato, que ha sido un hombre que se ha fajado aquí con el deporte en todo lo que tiene que ser con el fortalecimiento del básquetbol. El profesor Fernando Teruel, que es un hombre de larga data dentro del deporte, yo estaba conociendo y al general Mato. Señores, para nosotros es un placer estar aquí, y cada vez que nos toca venir a dar la bienvenida, y cada vez que nos toca participar en un acto como este, nosotros nos remontamos al tiempo de cuando éramos niños y éramos jóvenes, y estábamos siempre en una cancha de basquetbol o en un play de béisbol. Por eso, desde la administración que nos ha tocado como alcalde de este municipio, los ejes fundamentales para esta alcaldía, al igual que para el gobierno dominicano dirigido por nuestro presidente Luis Abinader, es el deporte, la educación, la salud y la cultura. Por eso le damos las gracias a Agustín Mato, muy especial, por invitarnos aquí, y que sepan todo el que está haciendo deporte, cultura y educación en el municipio Santo Domingo Este, que cuenta 100% con la colaboración nuestra. Bienvenido a todos ustedes, y que gane el mejor o la mejor. Felicidades, bendiciones para todos. Pásenme. Esas fueron las palabras de bienvenida a cargo del alcalde José Andújar.